Bueno, yo estoy ahí de mediadora, estoy de presentadora, pero yo creo que más que todo de esa negociadora que escucha. Yo no voy a decir que voy a ser amiga porque eso no es verdad, pero yo creo que voy a ser alguien que está dispuesta a escuchar y está dispuesta a entender lado y lado. Es una propuesta de un programa donde queremos mediar los conflictos. Tenemos, por supuesto, la ayuda y asesoría de una abogada muy especialista en toda la legislación colombiana, un psicólogo especialista en comportamientos adictivos y, por supuesto, yo, que estoy aquí para poder ayudar a mediar, a decodificar la comunicación. Hoy en día estamos teniendo relaciones muy líquidas, muy superficiales. Ni todo el mundo está preparado para escuchar. Entonces es un programa no solo que puede reflejar la vida de muchas personas, pero sobre todo invitar a que muchas personas piensen, ¿y si fuera conmigo? ¿Cómo pensaría yo? ¿Cómo actuaría yo? De lo que ya hemos hecho hasta ahora, yo digo que es un programa donde estamos humanizando las relaciones humanas, que con los últimos tiempos y todas las últimas tecnologías, de alguna manera han perdido ese lado humano de las relaciones. De todo, estamos abiertos, estamos recibiendo todo el tipo de pedido de ayuda, tenemos un equipo impresionantemente profesional dispuesto a escuchar, que está en campo, están viendo los casos, están viendo las posibilidades, el cuánto nosotros podemos o no podemos mediar y los traen al programa con ese compromiso, que con alguna respuesta o por lo menos algo de atención van a tener de nuestra parte. Bueno, yo estoy ahí de mediadora, estoy de presentadora, pero yo creo que más que todo de esa negociadora que escucha. Yo no voy a decir que voy a ser amiga porque eso no es verdad, pero yo creo que voy a ser alguien que está dispuesta a escuchar y está dispuesta a entender lado y lado para ver si logramos que la comunicación entre esas dos partes que está de alguna manera fracturada pueda volver a ser otra vez una comunicación positiva. Llegó con una invitación muy inesperada y yo me asusté un poco porque yo dije, wow, ¿será que doy la talla? Porque es un proyecto grande, es un proyecto importante y yo creo que al fin, por más que uno se sienta seguro, se sienta cómodo en todo lo que hace, no deja de ser para mí un desafío, pero una responsabilidad muy, muy grande. Porque yo acepto exactamente eso, todo lo que es distinto. Porque yo creo que algo pudimos aprender de esa generación de millennials, como ustedes, es que uno no necesita estar solamente con un sombrero. Yo creo que los millennials nos están mostrando que uno puede tener su carrera, sus hobbies, cambiar de profesión, cambiar de roles y estar cómodo con todo eso. La vida cada vez se nos alarga más. ¿Por qué que nosotros tenemos que contentarnos solamente con un rol? ¿Por qué no ensayar varias posibilidades a lo largo de la vida y experimentar el sabor de nuevas aventuras a cada tanto? La vida es eso, de muchos amores. Y no es distinto en la parte laboral. Yo quiero invitar a todos ustedes que no se pierdan Hablando Claro con Flávia dos Santos por RCN. Yo estoy segura que aunque no sea el caso de la vida de ustedes, les va a dar herramienta para pensar, pero para aprender a ejercitar la verdadera empatía, algo que está faltando mucho en el mundo actual. Entonces es una invitación a que volvamos a escuchar, a que volvamos a humanizar nuestras relaciones y la forma con que vemos las otras personas en el mundo. Los espero, Hablando Claro, en las mañanas de RCN. Encontrémonos. Canal RCN.